Oye, al figura le ha salido el tiro por la culata. Llegaba esta mañana sacando pecho, que se le da bien, para alardear ante el francés de lo pacífica y de lo que ha destensado, ¿cómo era esto, Alex? Destensar, de lo que ha destensado la situación en Cataluña, y fíjate la que le han liado. Bueno, los indepes, 5.000, que no había más, chillándole a Macron y a él, pero sobre todo chillándose entre ellos, hasta tal punto que Junqueras ha tenido que salir, ahora lo vamos a ver también, dentro de unos minutos, ha tenido que salir por pies porque si no le calientan al golpista, al indultado. Bueno, es que ya nos estamos acostumbrando, Eurico, a ver, esto también le ha pasado varias veces a Gabriel Rufián, que ahora le llaman el botiflé, el traidor. Porque claro, ¿cuál es el problema? Cuando tú tienes una pequeña bestia, ¿no? Cuando es una bestia todavía pequeñita y es una especie de cría, ¿no? Un cachorro, y vas alimentando a esa bestia y la vas haciendo crecer, etcétera, etcétera, claro, puede llegar un momento en que te devore, ¿no? Entonces, Esquerra Republicana de Cataluña, que se supone que era un partido de lo más extremista que había hasta hace unos años, bueno, pues ahora se ha convertido en lo que es un partido burgués que simplemente quiere aprovechar y vivir del cuento. Así claro, es. Le surge a su izquierda la CUP, que con el tiempo también se aburguesará y saldrá otra CUP más radical, más disparatada, más loca, diciendo pues las estupideces propias, que cuando esta gente llega luego a los gobiernos se amansa rápidamente, porque si son una cosa es que son cobardes, ¿no? Y se adaptan rapidísimamente al sillón y a la moqueta. Entonces, efectivamente, han estado criando esta bestia y ahora, evidentemente, pues los más radicales, los más cegados, los más sectarios van a pitarles. ¿Por qué? Hombre, porque aparte que se dan cuenta de que todo este sueño independentista, que también resumió ese mozo de escuadra, que recordemos que luego fue sancionado, ¿no? Con unas poquitas palabras, ¿no? La República no existe, idiota, por decir eso, fue sancionado. Bueno, pues parece que algunos caen de ese sueño, ¿no? Lo que hemos visto hoy, de todas formas, vamos a ver, este tipo, el Pere Aragonés, este es un lerdo, perdón, es un lerdo con ínfulas, es nieto, no sabemos, de un alcalde de Alianza Popular y uno de los fundadores de Alianza Popular en Cataluña. Y además un hombre de éxito a nivel empresarial. Y ha salido este nieto, que insisto, es un lerdo, porque es un hombre que es que no es ni chicha ni limoná, que no es nada, que como tantos otros que proceden de, o sus descendientes, o sus ascendientes, perdón, proceden de otras partes de España, pues han vivido con un enorme complejo. Y entonces, bueno, pues ahora necesitan sacar pecho y ser más catalanistas que nadie, ¿no? Le pasa lo mismo a Rufián y le pasa lo mismo a tantísimas otras personas del separatismo, ¿no? Pues, bueno, pues lo que hemos visto hoy es un paso más del impresentable Pere Aragonés, que a mí lo que me parece que nos debería hacer reflexionar, no es ya que él haga este desplante al himno de España, que ya es mucho, es sino que no haya ninguna consecuencia. O sea, vamos a pensar por un momento en Estados Unidos, que cualquier gobernador de cualquier estado, ante la bandera de los Estados Unidos, ante el himno estadounidense, hiciera un desplante, un desaire así, ¿no? En Estados Unidos se lo comen. Pero, y tampoco nos tenemos que ir tan lejos, simplemente al otro lado de los Pirineos, en Francia, esto, vamos, es una cosa absolutamente intolerable, ¿no? Y aquí le pasa, o sea, y aquí lo hace Pere Aragonés porque sabe que no pasa nada. Ocupa unos titulares, los suyos le aplauden un poco, los que no somos suyos le criticamos, pero no hay ninguna sanción. Bueno, claro. Esto es lo que quizá tenga que cambiar. Y que siga el circo. Muy rápidamente, Alex, oye, pasado mañana todos a Cibeles. A las 12 del mediodía nos vemos allí todos los patriotas, independientemente, lo decía en el arranque y lo vuelvo a repetir, de que haya gentes más proclives a votarle luego cuando nos toque al Partido Popular, a Vox, a Ciudadanos, incluso me decía ayer Rosa Díez, dice, he quedado con un montón de viejos amigos míos, viejos no necesariamente de edad, aunque bueno, claro, eran otros tiempos, de los socialistas, de cuando el Partido Socialista, bueno, pues me decía Rosa, era algo, bueno, pues digno de tal nombre, porque tenía un cierto sentido del Estado y respetaban la unidad de España y tenían un sentido del patriotismo, etcétera, y que ya llevan años, no ya horrorizados, asqueados. Bueno, va a haber gente, digo, de todos los colores políticos, salvo mugremitas, por supuesto, porque esos los tenemos calados. Es más, no hace falta ni que le reconozcamos. Eso seguro que no se van a acercar mañana a menos de 500 metros por la plaza de Cibeles para chillarle al felón, para decir basta ya, que con la unidad de España no se juega y con la Constitución y el Estado de Derecho tampoco, Alex.
Totalmente de acuerdo, Eurico. Bueno, luego ellos a lo mejor hacen su performance esta que han hecho en otras ocasiones, que van después con una fregona porque dicen que van a fregar el rastro del fascismo, estas sí. Paranoias suyas que se montan. Oye, pues yo no descartaría, Eurico, a lo mejor hasta nos encontramos a Manuela Carmena, porque puede ser. Ahora resulta que es la nueva superfacha del sí. Panorama español, sí. El panorama patrio, ¿no? Qué grande. Ahora que ha cuestionado que la ley de sí es sí, pues hombre, tiene o hace aguas por todas partes después de que veamos a 200 agresores sexuales reducida su condena, ahora resulta que Manuela Carmena se ha convertido en la nueva facha patria, con lo cual a lo mejor hasta nos la encontramos ahí el sábado. Pues seguro, seguro que sí. Lo que ha dicho Manuela Carmena, luego le preguntaré también a nuestros invitados su opinión acerca de ese asunto, ha dicho hace un par de días en unas declaraciones, una entrevista en el diario El País, que no rectificar la ley del sí es sí es un acto, me parece que dijo, literalmente de soberbia, soberbia infantil. Y creo que le han puesto ya pena a la vida el coletas. Por cierto, ha ganado Cayetana, ¿eh? Esto lo vamos a recordar ahora también. Lo del hijo del terrorista, digo, estas cosas. Gran noticia, Eurico. Eso sí. Ha sido una gran noticia. Sí, sí, sí. Bueno, porque creo que el juez ha dicho lo lógico, que a un terrorista se le puede llamar terrorista. Bueno, pues bien, o sea, de eso se trata, claro. Claro, de eso se trata. Bueno, pues le han puesto pena a la vida incluso a Manuela Carmena, la abuela de las Magdalenas, el Coletas y su señora o la madre de sus hijos. Álex Navajas, te envío un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Igualmente, gracias, buenas noches.